show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Llega la noche y ya me llama, diciéndome que todavía me ama. Y yo le digo que la quiero en mi cama. Ella me dice que vaya a buscarla. JP, la voz urbana. Ajá. Me vuelve loco esa boquita. Mátame lentamente con esa sonrisa. No te conozco, pero noto que dominas. Ya tu mirada me lo dice todo, no lo pienses más. Conociéndote, te voy mirando hasta el amanecer. Sentir tus labios. Ay, conociéndote, te voy mirando hasta el amanecer. Seguir bailando. Cuando entre mi máquina pa' que tú me acariciabas, eriza la piel cuando te imagino entre mis sábanas. De celo a pesar que todavía no somos nada. Me consume tu perfume, me transporta a traer. Baila, no me enloqueces. No paramos hasta mañana. Tócase tu... ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, los cogidos, te cogieron. Buenas tardes, súper feliz a toda la gente que nos está viendo. Bienvenido, Mr. Tito. Gracias. Buenas tardes para todos. Bendiciones antes que nada. Hoy es sábado 12 de junio y es un placer estar contigo, Cielo Dan. Muy buenas tardes a ti también y gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo en la entrevista en el día de hoy, conociéndote. Sí. Nada, te cogieron ahí infragante y bailando, ahí estaba... Es sábado, pues, Mr. Tito, tenemos que estar bailando, tenemos que eso movernos. Aquí en Perú está haciendo bastante frío, pero ya con este movimiento, con estas energías, super, ya que me quité la casaca y yo misma soy. No, acá está la calor, yo estoy en Puerto Rico y la calor está fuertecita. Ha estado lloviendo, refresca durante la noche, pero durante el día se están, como dicen, metiéndose unas calores tremendas. Pero nada, bienvenidos a todos al programa Conociéndote en el día de hoy. Hoy tenemos a dos artistas de renombre. Vamos a estar primero con uno de los artistas, luego la próxima media hora vamos a estar con otro de los artistas, conversando, hablando sobre lo que es, pues, la música, lo que llevan y exponen hacia el pueblo, hacia las personas, para el disfrute de cada uno. Don Villa... le excusamos, pues Don Villa tuvo problemas, creo que él estuvo en el programa de ahorita, ¿verdad? Y tenía problemas, creo que con las maletas, iba a ir a buscar las maletas, no sé qué pasó, qué es lo que le sucede, pero esperamos que en algún momento dado, pues, hoy él me dijo que estuviera yo hoy, pues, que le diera la mano aquí, que ya entonces la semana que viene entiendo que debe estar. Espero que Don Villa esté bien, que resuelva, que aparezcan las maletas, porque es difícil cuando uno viaja de Estados Unidos a Puerto Rico, o sea, que se les extravíen las maletas y cosas que uno trae, pues, un poquito difícil. Mi sentido, yo sé por qué Don Villa no ha podido conectarse. Tiene un problema. ¿Sabe qué? Antes, semanas anteriores, Don Villa estaba bailando con un short
súper, súper sensual. Y ese chor han querido robarse su chor. Entonces, por eso han quedado las maletas. Definitivamente. Mira, cuando supieron que estaba en el aeropuerto, buscate esas maletas de Don Villa que las consiguen. No, y ayer había otro en noche de estreno, en viernes de estreno. Esteban estaba igual que él, suelto ahí como gavete, como uno dice, estaba ahí bailando a otro tren también. Yo, mira, estoy imitando lo que está pasando, pero pues, ay, Dios mío. Mira. Es súper movimiento todos. Mira, tengo una llamada aquí de Don Villa, espérate, déjame ver qué es lo que. A ver. Espérate un momentito, con el permiso, esto es en vivo. Hello. Don Villa, ¿cómo estamos? No, ya yo estoy en el programa con Cielo, ya estamos al aire. Pues, esto es en vivo, todo sucede, como uno dice. ¿Resolviste? Pues no te quise, pues yo sé que tú estás en Puerto Rico y pues en lo que yo te puedo dar la mano, yo estoy aquí, tal. Yo estoy en Cabo Rojo, tú estás en Ponce o en Villalba, no sé dónde te estás quedando ahora mismo, pero estamos en esa. Ok. O sea, que no vas a poder llegar, no sé. Ok, bueno, pues nada, pues yo hago el programa porque ya están los invitados aquí, yo hago el programa con Cielo. Para mí es un placer y gracias por darme la oportunidad. Sí. Un beso. Cuídate de mi parte. Mucho y que resuelva lo de la, pues, lo de las maletas, porque es lamentable que sucedan cosas así. Así que nada, nos vemos, que voy, estamos en el programa en vivo. Hablamos ahorita. Cuídate, gracias. Mira, espérate. Ajá, perdóname. Esto es en vivo, mi gente. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Son cositas, pues, y hay que ayudar porque es parte de nuestra familia de Racing Starlight TV. ¿Me escucha, verdad? ¿Me escucha? Sí, súper claro. Okay. Súper claro. Don Villa me llamó que estaba y que resolviendo de hoy, las maletas. Sí, el día de hoy, como decía Mr. Tito, tenemos a grandes invitados, súper, sí, súper reconocidos, se han paseado realmente, y es difícil entrar en este mundo de la música y llegar hasta Europa. Así que tenemos a DPR, que es una agrupación de música también urbana, fusión de música urbana. Y también Zuli Álvarez, así que hoy día tenemos un programazo. Eso es así, para el disfrute de todos. Y yo creo que ya tenemos nuestro primer invitado, que yo creo que ya podemos con Esteban, que nos pueda ayudar para que vamos a darle la bienvenida a Jafet, de género de rock urbano y de los DPR. ¿Qué pasó aquí, Don Villa? Aquí pasa algo, Esteban. Vamos a ver, Cielo, aquí está pasando algo. Mira. Pero ver acá. Pero. Sí, las maletas. ¿Qué pasó? Estás buscando maletas. Los cogí hablando de mí. ¿Qué ustedes se creen? Vacilando, sí, pero, un pobre viejo como yo. Sí, te, no, cogí, Cielo Dan. Te cogí. Gracias, yo estábamos hablando bien. Sí, Cielo Dan. Cielo Dan estaba hablando de los cortos míos que, y yo bailando, lo sé todo. Si se creían que iban a hacer el programa sin mí, no lo iban a hacer. No, yo, olvídate mis maletas, yo dije, voy para el programa de sorpresa, a darle sorpresa a Cielo Dance, a todos los que nos ven, a todos mis churros de allá de Perú, un beso y un abrazo para todos, porque sin ustedes no puedo estar, no puedo. Me tomaste el pelo con esa llamada, yo dije, pues está resolviendo, porque tú dijiste ahorita en otro programa que ibas a resolver. Ajá. Por eso es que mi manillo está pelado, de tanto que yo le cojo el pelo ahí. Gracias, Mr. Tito, por cubrirme, pues de último momento, pues no iba a salir, pero después, pues gracias a Dios, pues ahí Dios dijo, no, usted va a salir y bienvenido, va a estar. Bienvenido, ¿no? Y eso es parte, esto es parte de la gran familia que tenemos, y se nota la responsabilidad que tú tienes en cuanto a tus compromisos, eso es importante. Claro. Nada, pues sí. Lo que vamos a hacer es, para no tomar más tiempito, pues vamos a subir al primer invitado, que lo quiero saludar. Claro. Entonces, que sí. Yo me voy. Ahí estamos. Bienvenidos, Jafet. Los de Pérez. No, ya mismo me voy. ¿Cómo estamos? No, saludos, todo bien, buenas tardes. Saludos, Jafet. Eso es. Desde Florida, hablando Florida. Sí, gracias a Dios. Bienvenido y gracias por estar aquí. Yo, pues, me voy a ir ya mismo por aquí escabullando. Me quedo atrás acá, entonces, ayudando, y te vas a quedar con los animadores, pues, Cielo Dan y Don Villa. Pero antes que nada, quiero que le envíes a una persona muy importante en tu vida que está conectada ahora mismo viéndote desde aquí, desde Puerto Rico, Yauco, a la señora Olga Silva, la madre que me parió. Wow. Un beso bien grande a mi mamá. Saluditos a Olga, saludos. Se le quiere de gratis, espero verla pronto, que esté por acá.
Eso es así. Pues nada, mi gente, yo los dejo. Bienvenido, Jafet. Gracias, Don Villa. Gracias, gracias Cielo Dan. Dios los bendiga y nos vemos ahorita. Vamos para encima. Yo tengo la primera pregunta. Perdóname, Cielo Dan. Jafet, eso me suena a Star Wars. Yo soy fanático de Star Wars. ¿Tú participaste en Star Wars o algo así? Tú eres Boba Fett, Jafet y todo. Es que me encanta ese nombre. ¡Wow! Mira, uno de Star Wars. Mira, a Jafet me dicen las personas más allegadas. A mí me conocen como Eddie. Mi nombre es Eddie Jafet. Jafet me dice la persona que mi familia, mi esposa cuando está molesta conmigo. Y mi mamá. Sí, ¿por qué será que las mujeres cuando se enojan con su pareja le tienen un nombre en específico para decirle cuando están enojados? ¿Por qué será? ¿Qué cosas, no? Yo creo que eso es un indicativo de que me estoy portando mal y que me llama por un segundo nombre para darme fuerte. Eso es igual que las mamás con los hijos que le dicen el nombre con todos los 20,000 apellidos al niño cuando se portan mal. Así es, así mismo es. Adelante, Cielo Dance. Estoy de regreso, estoy aquí contigo porque no iba a estar, pero Dios quiso que yo estuviera aquí porque yo no iba a permitir que Mr. Tito te pellizcara. No. Y las churras de Perú están locas por verme también. Están diciendo, ay, me iba a suicidar si no veía a Don Villa. Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a causar esto? Adelante, Cielo Dance. Súper feliz, muy buenas tardes, Eddie, de verdad, es un placer tenerte aquí en el programa conociéndote, siempre yo feliz, súper feliz, con mi Don Villa, le mando un beso, mira que bien se toma ahí su bañito de sol. Quería conocer un poco lo que es DPR, ¿por qué DPR y cuándo se inició en esto de la música? Ok, nosotros radicamos en Orlando, Florida, ¿no? En el 2017, nos dimos cuenta de que todos los eventos masivos que estaban pasando en Orlando eran dedicados a la comunidad puertorriqueña. Y identificamos un nicho, que aquí hay mucha gente de Puerto Rico donde no hay un grupo que la gente se pueda identificar entre lo de Puerto Rico y lo de Orlando. Y le pusimos los DPR porque queríamos un nombre cortito, que se fuera fácil de recordar y que nos identificara como boricua. Y un día me estaba recortando y el barbero dijo, mañana voy para PR. Y yo, ¿PR? ¿Qué es eso? Y no, voy para Puerto Rico. Y dice, papi, los de PR, cortito, preciso, y gracias a Dios todo nos ha salido muy bien. Sí, lo que más me gustó bastante de ver su biografía del grupo, de la agrupación, es que buscaron de alguna manera, porque ya están posicionados realmente la banda, que abra paso de una generación, y es más, haciendo una fusión, que es lo que hoy bastante se está haciendo, una fusión de la música, ¿verdad? 39. Mira, la música tiene que fusionarse. El merengue de hoy no es el merengue de hace 20 años. El rap de hoy no es el rap de hace 20 años. Si uno no empieza a fusionar la música, uno se queda atrás. Identificando eso, quisimos hacer la base de rock, que es bajo, guitarra y batería. Y esa palabra urbano te permite meterte en otros géneros musicales sin perder la esencia. Por eso tú y yo en nuestra música tienes a esto en la voz, pero rockeado, y tienes a Bad Bunny con una banda atrás. Nosotros tratamos de meter un montón de elementos dentro de la propuesta musical para que todo el mundo conecte, no solamente los boricuas, los peruanos, los venezolanos, ya que aquí en la Florida hay tanto latino, no los podemos enfocar en un solo grupo. Y latino es overall para todo el mundo. Mi Don Villa. Bueno, sí, me gusta ese nombre de los de, ¿cómo es? Los de DPR. Porque como tú dijiste, tiene que es una unión de los boricuas de Puerto Rico. Es como yo empecé hace un año, mi manager me dijo, mira, ponte a hacerte algo por Facebook Live, porque esta pandemia está brutal y no deja hacer más nada. Y yo dije, bueno, yo me llamo Don Villa, mi esposa era Avancina del Alba, que en paz descanse, todos somos de Villalba. Entonces, yo busqué y dije, bueno, ¿qué nombre le puedo poner al programa, ¿verdad? Porque yo soy boricua de corazón, me encanta lo de Puerto Rico. Y me dijeron, mira, Don Villa, boricua de pura cepa, Ave María, esa frase bien pegajosa. Y yo dije, espérate, con esa me voy. Y desde entonces ha pegado como chicle debajo de una chancleta. Y ha sido sí, y yo empecé por Facebook Live así yo loco, no tenía ni el bigote, imagínate,
fíjate, me hice tan famoso que me hice un implante, mira, mira, bigote. Quedó bonito. Sí, gracias, gracias, gracias. Y poco a poco he ido desarrollando y pues nada, y la gente se identifica porque yo llevo a Puerto Rico en mi corazón y lo llevo ahora a nivel internacional. Y ustedes también que están allá en Florida, que allá eso está lleno de latinos y de boricua. Yo tengo familia allá también en la Florida por allá. Eso es bueno. Me gusta el nombre Los DPR. Imagínate, Don Villa presentando ante ustedes Los DPR directamente. ¿Cómo podemos hacer un tema, un tema? Ah, claro que sí. Ah, claro, como dice la esposa de Mr. Chancleta, Mr. Tito Chancletita, acuérdese cuando llega el Choliseo, las taquillas VIP para Don Villa. Claro. Eso siempre pasa, siempre le pido lo mismo a los artistas. Así mira, que, nada, claro que Villa, sí. Referente a eso, estas plataformas son el futuro. Los medios convencionales ya están a punto de extinguirse, lo que es televisión y radio, como lo conocíamos nosotros, ha tirado un giro brutal. Antes los artistas tenían que hacer una rueda de prensa, se acababa un disco cada 4 años. Hoy los artistas tienen estos medios como los de ustedes, gracias por la oportunidad y estas plataformas para poder llegar con la gente. Y como dice, estamos hablando con alguien de Perú ahora mismo, yo estoy en mi casa. Si hace 20 años alguien te decía eso, no te iba a creer. So, hay que aprovechar estas oportunidades y seguir uniéndonos como latinos para llegar a donde no lo podemos imaginar. Así que gracias por la oportunidad y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Claro que sí, para eso estamos los programas que nos unimos, porque la tecnología, aunque a veces falla, ¿la? A veces se nos va la internet, claro, o nos frita, qué sé yo, pero nos hace más fácil llegar más lejos, como queremos hacer. Así que yo les ustedes son me gusta todo lo que tiene que ver con vos. Puerto Rico me encanta, tú sabes, especialmente, mira, vamos a abrir un fan club de DBR allá en Perú, que yo tengo mi fan club allá. Porque ya, yo sé que las churras allá van a estar locos con ustedes también, así que lo que tiene que hacer Don Villa es abrir un OnlyFans de usted, un OnlyFans. Esto es así. Entonces yo salgo con los chorchitos que le gusta a Cielo y ahí, cacho, me hago más famoso. Si quieren ver los chorchitos de sí, espérate, mira. Yo, aquel día yo estaba con los chorchitos azules, porque estaba haciendo un baile de ella. Como acá estoy en Puerto Rico ahora de vacaciones. Mira, ahora estoy aquí. Miren. Coloradito. Porque la calor está de madre. Sí. Así que, mira cómo goza Cielo Dance. Cielo, sigue con la entrevista porque en lo que me echo fresco. Eddie, cuéntanos un poco, Cede, que ustedes cuando se unieron ya pertenecían de repente a otras bandas, a otras agrupaciones, y les ha sido más fácil el llevar esta agrupación que están formando, que es DPR. Al mismo tiempo, Cede, que también tienen una misión que es lo que ustedes están tratando de seguir. Cada cual de los integrantes había tocado anteriormente en otro grupo. Pienso que eso nos sumó a la propuesta porque ya sabíamos lo que no teníamos que hacer. Muy diferente. Por ejemplo, el bajista que es Manolo, él es más tropical. Todo lo que es salsa, plena, merengue, él lo domina. Yo domino más lo que es reggaetón y lo que es rock. Y esa mezcla, cuando la ponemos en tarima, es una explosión brutal. Pueden después escuchar el disco y van a saber de lo que estoy hablando. Una propuesta funcional, todos los géneros musicales, lo más que se puedan dentro de un show de 45 a 50 minutos. La propuesta de nosotros lo que quiere es añadir gente, justamente eso. Es eso, añadir gente de Perú, de Puerto Rico, de Venezuela, el mismo show que todo el mundo se lo goce. Unirse de alguna otra manera, de manera que en este momento está viviendo de mucha coyuntura, a ustedes como grupo, como movimiento, les ha permitido de alguna otra manera desarrollar la música, pero de todas maneras sé que ustedes han tenido oportunidad de hacer eventos y que es más, han entrado todos los estilos que ustedes trabajan con distintos, dentro de sus eventos también le meten lo que es salsa, bachata, todo, ¿verdad?
todo, desde, yo siempre digo, desde Héctor Lavoe hasta Bad Bunny. Todo lo que está en el medio. Le falta a Don Villa. Don Villa está en el medio. Don Villa está en el medio. Don Villa está en el medio. Tratamos de abarcar, por ejemplo, aquí la comunidad venezolana es muy grande, aquí en Orlando. Obviamente tocamos lo que es Oscar de León, lo que es Chiquinacho, lo que es Oscarito. Cuando estamos con los peruanos, le metemos duro a los peruanos, le encanta la salsa. Les fascina la salsa. Nosotros tocamos mucho merengue. Lo que depende es que no todos los son iguales, ¿me entiendes? Todos son iguales. Uno llega al sitio y ve que hay una mezcla de personas de 50 hacia arriba o de 25, pues nosotros adecuamos el show a lo que esté pasando, porque a la larga lo que tú quieres es vacilar el show. Importante tener llegada con la música a distintos lugares, sin límites, extenderse. Y yo sé que también han alcanzado una gran, un gran nombre, es más, se ha incrementado también la cultura, los hijos, los ¿qué misión tienen o qué visión tienen para este 2021 como grupo DPR? La misión es querer llevar esta propuesta a un montón de sitios. Eso es lo que queremos. Es la primera vez donde hay más puertorriqueños afuera de la isla que adentro de Puerto Rico. Y están mucho en Texas, mucho en Pensilvania. Y queremos llevar esta propuesta a esa gente allá. Porque sabemos que puede funcionar y que la gente le puede gustar la propuesta. Eso es lo que queremos, llevar la propuesta en otro lado. Bueno, creo que tenemos un video musical de este grupo que yo quiero verlo, gozarlo, como ellos, bien boricua y pura cepa. Vamos a ver el video porque yo estoy loco por bailar, quiero seguir sudando aquí en este calor borincano, oye, eso es. ¡Zúmbalo! ¡Zúmbalo! ¡Lo lanzamos! Vamos live. Vamos live. Señor, déjame un break, espérate. Buenas noches a todos y a todas que nos están viendo aquí. Estamos live celebrando un gran acontecimiento para esta banda, los DPR. Hemos pasado los 5,000 seguidores en Facebook. A nosotros es un honor, una fantasía. Es una bendición. Una bendición. Que nos hayan apoyado de esta manera. La gente de Texas, que se ha portado increíble, Pensilvania y Massachusetts, que se han unido a la familia de los DPR en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Y Texas, ya íbamos para allá. Ya me invito, se está acordando la cosa, ¿ok? Como siempre digo yo, quiero agradecerle a toda la gente latina que vive aquí en la Florida por darnos ese gran apoyo, darnos el cariño, sobre todo a Dios, por darnos la salud, ¿verdad? De poder hacer esto que hacemos con mucho gusto, pero mucho, mucho, mucho cariño a la gente de la comunidad puertorriqueña aquí en Puerto Rico, en la Florida, que nos ha acogido súper. Un abrazo para ellos. En lo que la gente se conecta, mi gente, la gente que está conectando, dele echar a esto, que todo el mundo lo vea. En lo que la gente se conecta, quiero darle gracias a las personas que nos auspician, las personas que creen en nosotros, las personas que han dado el 100 por nosotros. La gente de Room Marketing. De Room Marketing es la gente que nos coge las redes sociales a nosotros. Abajo de este video se supone que esté el link, o si no lo ponemos arriba, abajo, no hay problema con eso. La gente de Habitat PR, Emilio y familia, gracias por todo, por creer en nosotros. Y obviamente, al mejor, al papá UPA, al papá de los pollitos, el señor Sergio Conti, por bregar con nosotros, Fuerza Latina, gracias, gracias. Muchachos, fuerte abrazo para Conti, gracias, gracias. Te queremos, mira, por drones. Tú sabes que se le quiere de gratis. Bueno, señores, si estamos conectando, dele share a este video. Vamos a empezar a cantar un mini concierto para ustedes y después de aquí vamos para Miguel's Ultra Lounge, así que nos vemos allá. Señor Conti, ¿estamos ready? Vamos allá, dice así. Vámonos, muchachos. Si te la sabes, la vas a cantar en casita. ¡Jabilón! Manolo está ready, Javi está ready, Eddie está ready. Vamos. Señores, si la sabes, la canta con nosotros en casita. ¡Manolito, nos fuimos! ¡Rompe!
Leyendo los comentarios y bailando aquí. Y ese, eso es un medley de reggaetón. Sí, ese es para bailarlo con el trago en la mano. Bueno, eso es, hecho es. Ay, perdón. Eso fue algo live ahí en vivo. Uno hace más cosas y trastoma con la gente, pero básicamente esa es la propuesta, sí. Dice que ustedes han participado como banda en distintos eventos que son de gran renombre, como las justas de Orlando, la fiesta de la calle de San Sebastián de Orlando. Dime, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, lo que pasa es que la banda se hizo sin ningún tipo de presunción. Nosotros nos gusta tocar. Si podemos ganar dinero con lo que nos gusta, mejor todavía, ¿me entiendes? Nosotros vamos a los sitios a pasarla bien. Hay gente que no lo critico, gente que se vive la película de que es artista que está por encima de la gente, otros no. Pero terminamos de tocar y vamos al kiosco, nos damos una cerveza con la gente y nos tomamos fotos. La humildad de nosotros es lo primordial. Creo que esto es bien importante. Y si Dios quiere y se sale adelante y va a otro paso más arriba, bendecidos seamos por Dios, pero no tenemos ninguna pretensión de nada. Si nos gusta tocar en vivo, nos gusta interactuar con la gente y básicamente queremos hacer esto por lo que nos reste de vida. Y eso es lo importante, lo que tú has comentado. Supongo de cuando las cosas te llegan, las bendiciones te llegan, pues yo le digo que son bendiciones. Cuando te llegan de improviso es un gran impacto. A veces es muy importante eso, de andar en la vida dando todo, el amor, la sencillez, un todo por todo. Y las bendiciones vienen porque todo lo que tú das, todo regresa. De repente no en las mismas personas, en los mismos momentos, pero todo regresa y eso es lo más importante. De verdad que es una de las grandes fortalezas que ustedes como banda realmente les va a llevar al éxito, a pesar de que ustedes ya están en distintas plataformas también. ¿Qué novedades nos vas a traer para este 2021, aparte de lo que tú ya nos mencionaste, de la misión que tienen ustedes como banda? ¿Qué más productos? Durante la pandemia, realmente nos estábamos tocando. Ese tiempo libre de 6 a 8 meses, nos dedicamos a hacer el disco. El disco ya está hecho,
Lo que pasa es que estamos buscando las estrategias de mercadeo, cómo sacarlo para que sea efectivo y no perderlo. Salen 20,000 canciones al día en Spotify. So, nosotros tenemos que saber cuándo sacarlo, en dónde sacarlo y para qué queremos sacarlo. El disco está hecho, hemos empezado a poner en el show las canciones originales de nosotros. Esperamos que en octubre, noviembre el disco esté fuera para que la gente sepa otro aspecto más que son las canciones originales, pero con la misma esencia, el vacilón, brincar, gustártelo, que te despegues de los problemas, por lo menos esa hora de show, que es lo que nosotros queremos. Mi don Vila, hecho así. No me trepo aquí en la silla a pejear como yo hice mi aniversario, porque si no caigo patada arriba aquí en la mata de plátano. Pero si lo hace, nos vamos a virar. Nos vamos a virar, ¿sabes? Y después con los chorchitos rojos, que no son azules, ya tú sabes. Ahí yo tendría que agarrarme de la ceja aquí y entonces venirme así. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Se intenta, yo lo hago. Vamos a ver, espérate, déjame desconectarme aquí. Y voy a poner, está dura. Ustedes cantan el corito allá, espera. Dura. Dale. Válgate, Dios. Dura. Mira. Lo hizo, qué atrevido. No, no me caí. Estoy duro. Duro. Don Villa está duro. Ya tú sabes, ya me tienen para el featuring. Ya estamos. Gracias por eso. Ave María. Pues sí, wow. Y es que yo tengo tantos featuring con tantos artistas. Ave María, tengo que ponerme en forma con Cielo Dance. En Ponte Fitness los miércoles. Y hago ejercicio con ella. Exacto. ¿Qué proyectos tienen para este año, ya que hay más libertad para hacer actividades presenciales? Uh-huh. No como antes, ¿verdad? Que estamos todos encejados como jatones en cueva porque había muchos gatos afuera. Sí. ¿Qué tenemos para estos meses de este año que tenemos? Que nos falta. Mira, tan pronto termine tu entrevista, me tengo que ir porque hoy tocamos dos veces, hoy tenemos dos shows. La agenda está llena, gracias a Dios. Si Dios quiere y Dios le permite, me encantaría ir a Puerto Rico a tocar allá. Me fascinaría ir allá a mi isla. Y pronto, como dije, el disco y tratar de irnos a Texas, que se está cobrando eso desde el año pasado, pasa que se canceló por la pandemia. Irnos a Texas y irnos para Cleveland. Esos son los planes. Mañana tenemos una reunión para eso y tan pronto tengamos los detalles, por aquí lo vamos a decir. Pues mira, me envías un request en mi Facebook, que yo tengo conexiones, ahora que estoy en Puerto Rico, y voy a estar hasta agosto. Mira, yo te voy a ver si alguien por ahí, mira, tengo una banda que si lo contratas, te va a llenar el kiosco, así que... Gracias. Me busca, dile a Mr. Tito, que él sabe, el productor, que él sabe cómo conectarnos y eso. Porque yo soy así, yo busco de estos guisos para los artistas rápido. Los chavos están en la calle, don Villa. Eso así, y con la calor que hace aquí, muchachos, nos damos una fría en el kiosco, y fíjate, y ese es lo de Puerto Rico, lo de eso, y me trepo en la silla ya en la actividad, y mira, don Villa, donde está, trepo otra vez. Para mí ha sido un placer, de verdad que sí, gracias por la oportunidad, y saben que acá en Orlando tienen una familia extendida, y lo que necesiten, estamos aquí a su orden. ¿Dónde pueden conseguirte las redes sociales? Números, redes, dígale al público. Mira, para que ellos te contacten. En todos lados, Facebook, Instagram, TikTok, que no lo usamos, pero lo tenemos, YouTube, los DPR, la palabra los, la letra D, la letra P y la letra R. Los DPR en todas las redes sociales van a ir. Siempre estamos subiendo contenido y las cosas que están pasando, porque es el contacto que tenemos directamente con la gente. Nos buscan ahí. Ave María, ya lo saben, mi gente, cómo conseguir esta banda para ponerlos a brincar, a vacilar, como hacía Don Villa. Se trepan en la silla y todo, y mira, el paso de Don Villa, trepan esto en la silla, lo hacemos viral. Míralo, el paso de Don Villa, se trepan en la silla, hacen así, y cacho, lo hacemos viral rápido, gracias a la banda Los DPR. Tenemos otro video, productor por ahí, que yo quiero seguir bailando con esta gente tiene un repertorio para todo el mundo. Vamos a ver si el productor tiene algo por ahí. Vamos, Panchín. Tenemos otro. Vamos, vamos a zumbarlo. Vamos, que me mostré para la hora en la reja, como Tarzán. De Orlando para el mundo, los DPR.
así. Ay, se acabó. Ay, espérate. Es que estaba bailando con la mata de plátano. A ver, María, es que todo eso que tiene que ser boricua, me encanta. La plena, la salsa, todo eso. A ver, María, este grupo me encanta el grupo. Me pone a bailar. Oye, hay sorpresa, porque esto todavía no se acaba. Oh, hay sorpresa. Los de PR también le meten la plena. ¡Oh! ¡Ave María! Pues sí. Muchas sorpresas. Esto es así, sorpresa tras sorpresa, porque nosotros los latinos somos una caja de sorpresas y llenos de mucho amor, humildad, y nos damos a conocer en cualquier parte del mundo, hasta en África, ponemos a los leones a bailar. Ave María. De verdad, son muy buenas las canciones. Hace tiempo que no escuchaba todas las canciones que antes yo las bailaba y todo eso. Acá, de verdad, es una buena fusión lo que están haciendo. Los felicito. Va a ser un éxito. Invita, ya que estamos en vivo, invita, ¿dónde te vas a presentar en estos minutos? No son dos presentaciones, ¿verdad? Sí, hoy es una actividad privada y por las noches estamos en Orlando. Se llama American Social. Es un sitio americano donde son noches latinas. Llevamos ahí como 3 meses ya.
con el favor de la gente, siempre se llena. Lleguen temprano porque las mesas se acaban rápido. Y toda la gente de los shows están en la página de nosotros, en los de PR. Van ahí, está todas las fechas y todas las cosas que hacemos, locas que hacemos. A mí me encantan las cosas locas, a mí me encantan las cosas al garete, así bien, bien activo. Tú sabes, Cielo Dan sabe cómo yo soy. A mí me gusta así activar el público y si tengo que treparme la mata de plátano y coger un plato así en la boca como un machete, lo cojo y ¡guay! ¿Ustedes tienen algún disco o alguna producción ya hecha en la calle para...? Mira, esa canción que te acabas de decir de Héctor Lavoe, nosotros grabamos un show en vivo, quisimos capturar lo que pasa en los shows, capturarlo en un CD. Está completamente gratis en YouTube, lo puedes ver completo, está desde el medley de Héctor Lavoe, un medley de Menudo, está de Bad Bunny, lo buscas en YouTube como los DPR, o lo puedes buscar en algo que se llama Soundcloud, con una plataforma de música para artistas independientes. Lo sigues allí, lo bajas, o si no, lo tiras al inbox, te lo enviamos por email como tú quieras. Está ahí. Cielo Jan, ya lo sabes, para ponerlo para que bailen allá. Exacto. Para mi clase, acá veo a la gente moviéndose bastante y de verdad que son buenazos. Ayer me encantó ya. Yo he estado ahí acá bailando, súper motivada. Gracias. A mí me quedó como la suquita de no poder continuar con DPR. Imagínate, no. Todas las canciones están muy buenas. Los felicito. No, ya voy para YouTube a bajarlo, para ponerlo, para yo mover los plátanos y eso. Muchas gracias por eso. Dímelo, Esteban, que te veo por ahí. Vámonos con la plena. La otra invitada no llegó, así que seguimos con los de PR. Yo me tengo que ir ya porque tú tienes por otro compromiso, pero te agradezco. Pon la plena allí. Gracias por la oportunidad. Se les quede de gratis, Don Villa. Gracias por su apoyo, por el baile. Mi amor, gracias, Perú. Un abrazo fuerte para ustedes. Y estamos aquí a sus órdenes. ¿Está bien? Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Acuérdate de buscarme. Me busca, que sí, yo soy el featuring. Lo voy a buscar ahora. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Preséntalo. Antes que no te señores, vaya. Aquí vamos a dejar un medley de plena puertorriqueña que hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Nos busca en Facebook, nos busca en Instagram, nos busca en YouTube como los de PR. Como siempre decimos, los queremos, los amamos, les mandamos un beso bien grande. ¡Mua! Bye. Vamos a imaginarnos que estamos en la calle de Santiago Pierre, en Puerto Rico. Y esta canción la van a estar con nosotros. Dice así. Duro, duro, duro. Cuando la mujer
Ave María, la plena puertorriqueña. Eso sí que es música, Dios mío. Bueno, ¿qué clase de banda era Cielo Dance? Una banda boricua de verdad, como a mí me gusta. Lo más importante es de que son un movimiento y una banda que está llegando en forma internacional, que es lo más importante. A Dios gracias que tenemos el programa Conociéndote, que nos viene toda esa gente maravillosa, que le abre las oportunidades a tantos cantantes realmente, y que no hay ni coyuntura ni ninguna adversidad que les permita llegar a sus sueños, que es llegar al éxito, ¿verdad? Eso es así. Tienen hasta un medley del grupo Menudo. El grupo Menudo, para la gente que no sabe quién es Menudo, era un grupo de nenes aquí en Puerto Rico que se hicieron famosos mundialmente. Estaban súper pegados, como la canción Súbete a mi moto, ¡wii! Súbete a mi moto. Eso es un grupo que estuvo súper pegadísimo. Yo me acuerdo cuando yo era más jovencito, que yo vi a todas esas fanaticadas mundialmente locos, así como las peruanas aquí con bombilla, algo así era, un jebulo así. Parecido. Pues sí, parecido. No, pero los de Perú es más grande el amor y el cariño, es mucho más grande, mucho más grande. Besos a toditas que están allí, Dios mío. No, pero bueno, porque ellos tocan de todo, que es un grupo que alegra el ambiente, la gente le va a gustar porque tienen diferentes gustos para todo el mundo. Si te gusta el reggaetón, si te gusta el rock, si te gusta la plena, lo que, bueno, tienen para todo el mundo. Hasta para nosotros los viejitos, ya tuviste, ya me trepé ahí en la silla otra vez. Wow, Dios, dice Patricia, dice, yo bailaba Súbete a mi moto. Wow, mi padre. Ah, mire, y yo era el conductor, me parece que ella no sabía. Yo era que decía, sí señora, ¿hacia dónde usted va? Wow, Dios mío. Y me parece que no me conocía, pues yo andaba con un disfraz. Yo, señora, ¿dónde usted quiere ir? Yo, súbete a mi moto. Y es ella, más, con mucho gusto. Ese grupo Menudo tenía tanta gente que todas las chicas se morían por ellos y hasta se peleaban por ellos porque decían que ellos definitivamente causó un gran revuelo. Igualito que ustedes con Don Villa. Igualito. Yo soy el Menudo viejito, sí. Esa es la fiebre que se está viviendo acá en Perú, Don Villa boricua. Sí, yo soy, como dicen por ahí, el Menudo madurito, dicen por ahí algo así. Wow, Dios mío. Pues sí, Patricia, mira, para allá la tengo en la boca y todo. Saludos y apoyos para ella. Es que me tienes con los comentarios ahí. Ta, 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 ta. Muy rápido, Cielo ¿verdad? Cielo Dance, que tú tienes el miércoles programa con Ponte Fitness, ¿a qué hora? Para que el público sepa. Ahí está. No pueden dejar de conectarse. No solamente estoy los días miércoles, también estoy ahora lunes 5 de la tarde aquí en Perú, 6 de la tarde por las cadenas internacionales, y los días miércoles estoy 8:30 de la mañana aquí en Perú y 9:30 en las cadenas internacionales. Y les tengo que agradecer, aprovechar el programa Conociéndote, agradecer a la cadena, agradecer a todos los países que ya se están uniendo y que están poniéndose fitness, que se están desestresando. Y ese era mi objetivo, ese era mi sueño, que de alguna otra manera esta pasión por el baile sirva para todos esos hogares, que me den un espacio pequeño y me puedan abrir y puedan ejercitarse y bailar con Cielo Dance. Así que el sueño se hizo realidad y le estoy muy agradecida a Dios y a todos ustedes, que son una gran familia de la cadena, de verdad. Sí, cada vez que yo veo que tú estás bailando y tiqui, 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 tengo que buscar la bolsa para... No puedo estar ni 5 minutos, ven, cuando tú empiezas y tiqui, 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 tiqui. No, chacho, rápido saco la bolsa de papel y empiezo a soplar porque me va a dar algo, no puedo. Domilla, pero no lo he visto ayer al señor Esteban, que en su programa ha estado moviéndose ya también, está entrando también al movimiento del fitness, imagínese. Sí, es que estamos en una competencia, en un programa que se llama Tú También Puedes Bailar, entonces pues me quiere hacer competencia, pero no puede conmigo.
yo tengo los votos contados, mi fanaticada de Perú, ya está, todos los votos ahí. Vamos a hacer una competencia, Don Villa versus Esteban Reyes. Ya no se llama Esteban, me dijeron que se llama Steven. No, me dijeron, no lo llama Esteban, se llama Steven. Y no voy a decir quién fue. Está como Mr. Chancleta. Y tampoco voy a recordarle porque le dicen Chancleta. Oye, Mr. Tito, lindo, Mr. Tito. Súper feliz. Espérenlo pronto, Don Villa, con Mr. Tito en Cabo Rojo. Así que no se lo pueden perder. Mi saltito también le tiene que entrar al fitness, pues al baile. Hay que decir, hay que animarlo. Sí, deja que yo lo vea en persona, lo voy a poner. Oye, ya prontito viene lo que es el challenge Ponte Fitness con Cielo Dan. ¿Qué ustedes piensan? Vamos para el challenge. Cada persona que haga un challenge, que haga un bailecito, que mueva la cinturita. Y el que lo haga mejor, pues Cielo ahí, pues no sé qué sorpresa le puede tener, pero ahí se lo dejamos a Cielo. Exactamente. Ahí los quiero ver. No, yo sé, claro que sí. ¿No? Lo más importante es que yo siempre les digo, cuando recién inician, al principio no van a agarrar la coreografía, pero sí sigan. Ustedes le pueden poner esa evolución, ese movimiento, y realmente depende de cada uno lo que uno le ponga en cada canción, que es lo más importante, que se diviertan, que se desestresen, que estén, aunque sea esa hora completamente para ustedes, que se amen y se tomen el tiempo para ustedes, que es lo más importante. Claro que sí, no hay que aprenderse la coreografía completa. Tú puedes aprender. Villa, me informaron por ahí que el que gane se gana un suéter de RSL TV, una gorra y bolígrafo también. Así que vamos a ver si esos se pueden ganar también. Sí, lo necesito para mi agenda. Gracias. Ya yo soy el ganador. Gracias. A los bailes tú le añades parte de la coreografía, inventas algo de tu técnica, tu propia inspiración, originalidad, que eso es bueno también en una competencia, porque mi manager ha hecho muchas competencias de talent show y eso, y sabe de todo eso, de música y de baile y todo eso también. Oye, Tito tiene que competir. Sí, tiene que competir con las chancletas puestas. Qué malo, como quiere que pierda. Cuestión de que se tropiece y pierda. Oye, Cielo, yo te había dicho que tenían sorpresa, ¿verdad que tenían sorpresa? Yo sí, lo dije. Lo estamos viendo en Bogotá TV, en Colombia, y estamos en canal de lo que es canal Señal Abierta. Así que estamos viéndonos en lo que es Bogotá, Colombia también ahora mismo. ¡Eso! Muchísimas gracias, de verdad. Quería agradecer en estos momentos, no solamente a la cadena. Yo creo que Dios te lleva a distintos caminos, y creo que Dios ha permitido justamente tener en estos momentos que yo estoy viviendo, súper feliz, súper agradecida, una satisfacción personal de encontrar personas que de repente ustedes en vivo no ven, pero los que estamos antes de empezar. Ese grupo humano, de verdad que me ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. No saben cómo lo maravillosos, así como son ahí frente a cámaras, también lo son detrás de cámaras, que son personas maravillosas. Se los tengo que agradecer a Dios, porque son unos ángeles. Y al mismo tiempo agradecer a todos los que se están uniendo, y no solamente en el programa Conociéndote, sino también el programa que tiene Don Villa, en el programa Ponte Fitness con Cielo Dance, que está teniendo una gran sintonía, que está llegando a más países. Seguimos trabajando en forma con humildad, como dicen, con sencillez, y en especial que todo lo que hacemos lo ponemos ese suquita de amor y de entrega, que es lo que queremos llegar en cada casa, en cada hogar. No importa de qué país seas, todos somos uno, todos amamos, y ese es lo que más importante, lo que nos ha enseñado esta pandemia, de ser uno solo. Eso es así. Y para quiero informar también por aquí que ya que Don Villa está en Puerto Rico, ya empezaron a llamarlo, y voy a estar en entrevista exclusiva con mi alcalde de mi pueblo de Villalba, que me invitaron para su programa que tiene por Facebook Live. Me van a entrevistar a mí, a Don Villa, el alcalde de Villalba, este viernes por Facebook Live de 1:30 a 2:30. Así que
en la semana voy a poner la promoción para que vayan entrando a Facebook y vean la entrevista que me van a hacer a mí, mi alcalde de Villalba. Imagínate, eso se va a extender por ahí para abajo, porque eso lo ve, es un programa del alcalde que lo ven a través, ya tú sabes, como el de nosotros, así. Así que imagínate, la primera entrevista y lo que falta por ahí para abajo de las cosas que Don Villa va a aprovechar su estadía aquí en Puerto Rico para darlo a conocer a mi querida isla. Y pues, Don Villa, pues ya tú sabes, a hacer lo que siempre ha hecho virtualmente, ahora hacerlo presencialmente aquí en mi isla, para que el mundo entera sepa sobre nuestra isla y quiera su gente, su pueblo, porque no todo es malo, hay cosas buenas que hay que difundirlo, hay cosas buenas, hay gente buena que sí merecen que el público lo vea, no solamente las cosas malas que presentan las noticias. Así que fue una sorpresa para mí, me llamaron ayer, yo llamé hoy, ya cuadramos, así que, ay Dios mío, estoy de nervio, voy a estar con el alcalde, él es amigo, bien amigo de mi manager, porque cuando para allá subía alguien, hacía actividades allá, gratuito para el pueblo, festivales y todo, el alcalde siempre le daba la mano, es tremenda persona, y ahora va a conocer en persona a Don Villa, así que, lo felicito, de verdad, se lo merece, porque creo que es su sencillez, su humildad, su llegada, su carisma, que permite que llegue a muchos hogares. Acá en Perú también ya tiene su fanaticada, así que de verdad mis felicitaciones, Don Villa, se lo merece. Eso es así. Bueno, Cielo, creo que hemos llegado al final de del programa de hoy. Llegué de sorpresa. Fue nuevamente un placer en vivo desde mi gran isla, Puerto Rico. Vean el ambiente, los pajaritos, los perros de la abuela del que entrevisté ahorita. Se salió por ahí ladrando. Pero ahí estamos en vivo aquí. Y gracias a Dios tenemos la gran compañía de RSL Internacional, que nos ha dado la mano y nos ha dado a conocer mundialmente, gracias a ese gran equipo de RSL Internacional. Así que no es más nada, porque salgo llorando aquí. Así que nos vemos, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, que siguen el programa Conociéndote. Nos vemos el próximo sábado, 12:30 aquí en Perú, 1:30 por las cadenas internacionales. Un abrazo fraterno, virtual, a todos los países, las ciudades, a todas las personas que se conectan y ven el programa, siempre con la motivación de poder difundir el arte y el talento de tantos músicos, tantos cantantes extranjeros. Así que un abrazo y nos vemos hasta el próximo sábado. Bye bye. La familia es primero, mucho antes que el dinero. Me traicionaron por los pesos. La misma policía, ahora cabe preso. Destruiste una familia, es un colapso. Allá afuera está la mafia, es un colapso. Tus hijos lo necesitan, es un colapso. La orden del patrón valió mucho más que eso. Destruiste una familia, es un colapso. Allá afuera está la mafia, es un colapso. Tus hijos lo necesitan, es un colapso. La orden del patrón valió mucho más que eso. Aquí nadie supo nada, es el jale que te toca. Cuidado con que quieras abrirte más la boca. ¿Y qué pasó? La familia colapsó.